Martín. ¡Cielo santo! Me habéis dado un susto de muerte. Lo siento, no era mi intención. Claro, supongo. Debo irme, hermano. ¿Hoy no cocinas? Al igual que ayer, debo hacerle el turno al hermano Egidio en el refectorio. ¿No puedes dedicarme un momento de tu preciado tiempo? Lo siento, no tengo tiempo. Creía que la vida en esta abadía era lo suficientemente descansada como para prescindir de las prisas y la presión. Eso cuando no han muerto tres hermanos en una semana y sobre todo cuando se presenta en persona la Santa Inquisición. Con vuestro permiso, hermano, ya sabéis dónde encontrarme. Creo que estoy viendo algo. Es un paquete. ¿Qué hace aquí? Veamos qué hay dentro. Vaya, una baraja del tarot. ¿Por qué guardará Martín esto? Se trata de una baraja de tarot. Su posesión supone toda una herejía. Un momento. ¿Esta carta me suena? Es el pentáculo. Pero ahora que lo observo con atención, noto ciertas diferencias con el que vimos anoche. ¿Martín? ¿Sí? ¿Puedo preguntarte dónde estuviste anoche? Durmiendo. ¿Y antes? Rezando mis oraciones. Hermano Leonardo, ¿a qué vienen estas preguntas? ¿Me estáis acusando de algo? Simplemente investigo. Así que estuviste durmiendo. Me acabas de decir... No tengo por qué hablar con vos, lo siento. Me sorprende que hoy seas tan poco comunicativo. ¿Te preocupa algo? ¿Tiene algo que ver con que la Inquisición esté aquí? ¿Qué? No, hermano Leonardo. Sé que os han apartado del caso, así que estas preguntas están de más. Y no añadiré nada más. He encontrado esta baraja en la cocina. ¿Qué? No es mía. No sé de qué me estáis hablando. Hablo de una baraja repleta de signos paganos entre los que se encuentra un extraño pentáculo del cual puede que sepas algo más que yo. Pero si me dices que no es tuya, la entregaré al abad. Seguro que con su ayuda podremos dar con su dueño. Muchas gracias por tu tiempo, Martín. No, por favor. ¿Cómo? Es mía. Lo sé. Os suplico que no digáis nada al abad, hermano. Os lo ruego. Es un regalo. Dices que esta baraja es un regalo. Sí, así es. De tu madre, supongo. ¿Cómo lo habéis averiguado? Como es bien sabido, este tipo de representaciones paganas están prohibidas. Y el último lugar donde se me ocurriría encontrar una baraja de tarot sería en la cocina de una abadía. En tu cocina. Cualquier persona se hubiera deshecho de ella al llegar aquí la Santa Inquisición. Pero la he encontrado guardada en un sitio donde no pudiera estropearse. Con esto quiero decir que podrías haberla escondido en el horno, pero se hubiera manchado de hollín, o en el caldero de la sopa. Dado que eres un hombre de fe y profundamente religioso, dudo que comulgues con este tipo de simbología. Pero al decirme lo del regalo y viendo el cuidado, el valor y también la inconsciencia con que has ocultado esta baraja, he supuesto que perteneció a alguien muy querido por ti. Tu madre, por ejemplo. Eso es. ¿Comprendéis ahora por qué la guardo? ¿Puedo preguntar por qué tu madre tenía esta baraja? Que el Señor la perdone. Era... Bruja. No era una bruja. Se servía de estas cartas para adivinar el futuro de la gente. Sé que está mal, pero dio esperanza a mucha gente que ya no la tenía. ¿Y lo conseguía? ¿Adivinar el futuro? Muchas veces acertaba. ¿Qué fue de ella? Mi padre la acusó de herejía. No quería que su único hijo recibiera ningún tipo de influencia negativa en su formación religiosa y... Dios. No sé si hizo lo correcto, pero era mi madre.
Es una tragedia, lo siento. La quemaron junto con sus pertenencias. Lo que tenéis en la mano es lo único que pude salvar. Lo único que me queda de ella. ¿Sabes lo que significa este pentáculo? Creo que es una variación del talismán de Saturno. Saturno es uno de los nombres por los que se conoce al diablo. Eso es. ¿Y ese talismán de Saturno que dices no tendría por casualidad otros símbolos alrededor en lugar de estos cuatro? Sí, así es. ¿Cómo lo sabéis? Continúa, por favor. Se cuenta que el talismán servía para que el mismísimo Lucifer, al ser invocado, enviara a uno de sus más destructivos lacayos a sembrar el caos en la Tierra. Berserk. El tal Berserk campando a sus anchas. No exactamente. Berserk no puede hacer nada en este mundo si no es a través de un cuerpo material. Es decir, mediante la posesión. Sí. No sé si será verdad o no, pero son cosas que no deberían probarse. ¿Crees en todo esto, Martín? Como cristianos, debemos creer en la existencia del demonio, hermano Leonardo. Al igual que existe la personificación del bien en el Señor, debe existir la personificación del mal y del pecado, y ese es el demonio. El bien no puede hacer el mal, pues dejaría de ser bien. Sí, yo también pasé por el seminario, pero te pregunto por toda esta superchería. ¿Crees que un simple mortal puede hacer que se abran las puertas del infierno? Esa respuesta se las dejo a los estudiosos. Yo me limito a no acercar la mano a las fauces del león. Pues en esta abadía alguien ha metido la cabeza dentro. Tengo que marcharme. En fin, Martín, ha sido una conversación bastante interesante. Toma, te devuelvo esto. Si no te importa, tomo prestada la carta del talismán de Saturno. Lo que queráis, pero por favor, no digáis nada a nadie sobre esta baraja. Mis labios están sellados. Os lo agradezco profundamente. Muchas gracias, hermano Leonardo. Llaman a capítulo. Espero que... Relájate, Martín. No es por ti. Hermanos, como bien sabéis, nuestra abadía se ha visto sacudida por la desgracia en estos últimos días. Lucifer se intenta apoderar de estos venerables muros. Pero en lugar de poner los medios para impedirlo, algunos se empeñaron en no ver la presencia del demonio entre nosotros. Pensaron que con el tiempo se iría solo, sin más. La triste consecuencia ya la conocemos todos. Por suerte, todo eso va a cambiar. Nazario de Milán, uno de los más feroces soldados en la batalla contra el maligno, ha llegado para detener las muertes. Ya era hora de que alguien hiciera algo antes de que nos maten a todos. ¿Se encuentra en esta sala un monje llamado Eladio de Tebas? ¿Eladio de Tebas? No está. Eso confirma mis sospechas. ¿Con qué pruebas acusas a Eladio? Eladio de Tebas es un criminal. Hace 2 años que es buscado por un robo en un monasterio de Tarragona. Una reliquia muy valiosa del siglo IX. Entonces se hacía llamar Eleuterio de Antioquía. Él y su cómplice lo planearon todo muy bien. ¿Cómplice? Sí, un monje bajito y feo, un traductor. ¡Humberto! Llegaron juntos a esta abadía. Bien, ahí tenéis a vuestro asesino, padre Abad. ¿Pero llegaron con las mejores cartas de recomendación? Todas falsas, sin duda. ¿No comprobasteis su autenticidad? No tienes pruebas de nada de eso. ¿Ah, no? Hermanos, yo he visto a Lucifer. Tiene muchas máscaras, pero siempre es el mismo. La lujuria del placer, del pecado, va robando poco a poco el alma del infeliz que se deja seducir, hasta que la devora del todo. Estoy aquí para desterrar al demonio de esta abadía, y eso es lo que haré. Y solo hay una forma de detener el mal, mediante la compasión por el alma y la purificación del cuerpo. Puede que muera otro monje mientras tu maestro se entretiene quemando inocentes. Cuide que el monje que muera seas tú.
Con lo que se ha descubierto sobre Eladio, es de vital importancia conseguir entrar en el hospital. ¿Pero por qué? Debo entrar en el hospital si quiero entender qué ha pasado con Eladio. Esto es interesante. El sobre está lacrado. Lo abriré. Bien, me he manchado con el lacre, pero aquí está la carta. Leamos lo que dice. A la atención del reverendísimo padre abad de San Torcuato. Me dirijo a vos con tristeza para detallaros el contenido de los descubrimientos que he realizado recientemente referente a nuestro hermano Egidio, a quien tuvisteis la gracia de poner a mi servicio a raíz de mi última visita a vuestra abadía. Habiendo sido testigo del incidente provocado por Egidio, quise humildemente seguir las enseñanzas de nuestro Señor, intercediendo por él y pidiendo su traslado a Nuestra Señora de la Natividad. Ahora comprendo la magnitud de mi error. En lugar de corregir sus defectos en nuestra abadía, Egidio ha empeorado su comportamiento indolente y poco respetuoso con la autoridad. Por tanto, me veo en la obligación de rogaros aceptéis de nuevo a nuestro hermano en vuestra casa y le enseñéis la perfección de la regla de la forma que consideréis más conveniente. Confío en que la vara con la que midáis su disciplina será tan rígida como nuestros sagrados votos. En Nuestra Señora de la Natividad, segundo de Milán, prior. Hola, Nicolás. Ah, hola. ¿Mucho trabajo? Lo siento, pero no puedo haceros ninguna llave esta vez. No he venido a requerir tus servicios. Estupendo. Ahora, si me disculpáis, os ruego que me dejéis continuar con mi trabajo. Estoy muy ocupado y no quiero problemas. No te voy a dar ningún problema. Por favor, salid de la herrería. Veo que te has percatado de la actitud del inquisidor hacia mí. ¿A esos problemas te refieres? No quieres que te vean hablando conmigo, ¿eh? Fray Leonardo, no quiero que nadie me acuse de haberos ayudado, así que aquí tenéis vuestra brújula. Tomad. Oh, no, no, no. Quid pro quo, Nicolás. Solo soy un humilde herrero. Con la brújula en mi poder, soy un... ¿Posible cómplice? Que yo sepa, nadie me ha acusado de nada. Tomad. Es tuya, Nicolás. En serio, guárdala o haz lo que quieras con ella, pero ya no me pertenece. Lo siento, ahí la tenéis. Es toda vuestra. Es uno de los martillos de Nicolás. Parece resistente.